Hoy celebramos el cumpleaños de mi mamá. Nos levantamos temprano para decorar un espacio de la casa especialmente para su cumpleaños. Mi hermana y mi hija pidieron permiso en el trabajo para poder pasar esta celebración con ella. Espero que a mi mamá le guste la decoración. En esta ocasión celebramos el cumpleaños 96 de mi mamá. Ella no quiso que le hiciéramos una fiesta en grande. Dice que disfruta más la compañía de su familia. Agradezco inmensamente a Dios el tener a mi mamá a mi lado. Esa bendición no tiene precio. A fin de cuentas, no todos llegan a cumplir 96 años, y menos en las condiciones excelentes que está mi mamá, tanto física, mental y espiritualmente. A mi mamá siempre le ha gustado que le regalemos flores, por eso cada que cumple años le mandamos un arreglo floral. Espero que este le guste. Toda esta preparación la hacemos con mucho cariño para honrar la vida de mi mamá. Espero que Dios le conceda muchos años más de vida, así sana como está ahorita. Cuando pienso esto, ¿cómo no agradecerle a Dios todas las bendiciones que recibimos? Dios es bueno y bondadoso en todo momento. Aquí le estamos preparando el pastel. 96 años. Todo esto se lo preparamos con mucho cariño. Y pues así quedó la decoración. Me gusta cómo quedó. Todo lo que hagamos por la familia hay que hacerlo con amor y con gusto. Ahorita vamos a ir por mi mamá para que vea la decoración. Ella no la ha visto, se la vamos a enseñar de sorpresa y espero que le guste. En mi familia preferimos llevar una vida tranquila. Disfrutamos de la compañía y de los logros de cada miembro de la familia. Somos una familia católica que tiene toda su fe y esperanzas puestas en Dios. Aquí traemos a mi mamá tapándole los ojos para que no vea la decoración. Se quedó sorprendida, no se esperaba que le hubiéramos hecho esta decoración para su cumpleaños. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, pida, señora! Pida un deseo. Pero no lo diga en su mente. Ya. Ahora apáguele. ¿Las apago? ¿Las velitas? ¿Sí? ¿Ya pido el deseo? ¡Bravo! Fuimos a comer fuera. Mi mamá escogió el restaurante al que ella quería ir. Pasamos un momento inolvidable compartiendo en mi familia y platicando de anécdotas de tiempos pasados. Como ven, mi mamá es una persona completamente sana, con una vitalidad, alegría y con muchas ganas de vivir. Entre pláticas, anécdotas, risas y una rica comida, pues se nos pasó el tiempo muy rápido. Tratemos siempre de valorar los momentos que Dios nos regala. Aquí está mi mamá con su celular. A pesar de tener 96 años, ella sola maneja su celular, tiene su Facebook y ve películas en YouTube también. Es increíble cómo se ha logrado adaptar a través de las épocas que le ha tocado vivir. Ella nació en 1928, amigos. Imagínense en ese tiempo todo lo que ha cambiado el mundo y la vida, pero ella se ha sabido adaptar. ¡Canta la luna!
una ya se metió. Mi mamá estaba realmente muy contenta y eso es lo que cuenta para nosotras. Pues ahora sí a disfrutar de este rico pastel con nieve. Amigos, amigas, hay que aprender a estar contentos con las etapas de la vida que nos toque vivir. Todo en esta vida son momentos que solo se viven una vez. La niñez, la adolescencia, la juventud, la edad madura y la vejez. Vive plenamente estas etapas porque una vez que pasan, créeme, ya no vuelven. El mundo actual te pide que vivas deprisa, que aceptes nuevas filosofías de vida, que para ser alguien necesitas tener cosas caras. Pues ya terminamos la comida y llevamos a mi mamá que escogiera unos pantalones que ella quería. Mi hija lleva a su abuelita que escoja unas donas que le va a regalar. Mi hija y mi mamá son muy unidas. Se llevan muy bien, son como cómplices de travesuras. Pues aquí están las donas que escogió mi mamá. Ay, mi madre tan bella, se queda parada porque cree que le estoy tomando una foto. Hasta que mi hija le dice que camine, que es un video. Pero como la pueden ver, ella feliz y con un montón de energía. Muchas veces las personas mayores piensan que ya no son útiles, que su vida ya terminó. Pero hay tanto que ellas pueden aportar a la sociedad con su experiencia y sabiduría. Amigas, amigos, cada acción, cada hábito, cada pensamiento que tengas determinará en la mujer mayor que te convertirás. No permitas que la vejez, que la edad se te venga encima. Dios es bueno y bondadoso y siempre proveerá y te bendecirá. Acatemos los designios que Él tiene para nuestras vidas, siempre con alegría y gratitud. Pues gracias por acompañarnos en el cumpleaños de mi mamá.